La oportunidad voy a referirme a la campaña institucional que está realizando el Ejecutivo Nacional en lo relacionado a la concienciación para el aumento de los precios de la gasolina, la cual no está mal orientada siempre y cuando se apliquen los correctivos necesarios. Es decir, que ese dinero recaudado producto de la venta del combustible sea destinado única y exclusivamente a la descentralización del país, invirtiendo en la construcción de escuelas, universidades, reforzamiento de la vialidad y la incorporación de todo lo que tiene que ver con la soberanía patria. Me refiero al rescate de la Guyana Esequiba, donde tenemos más de 152 mil kilómetros cuadrados que son de la República Bolivariana de Venezuela y por lo tanto no están en negociación, ni mucho menos como venezolanos debemos ceder dicho territorio. De igual manera, es necesario entender que el aumento no puede ser desproporcionado en virtud de que el beneficio de ser país petrolero es precisamente que nuestro común denominador, es decir, todos los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, tengamos la posibilidad de tener esa renta petrolera que, por más está decir, no es redistribuida en forma proporcional a cada habitante per cápita, sino administrada a nivel central. Y lo vemos a lo largo de la última década y media, donde hemos manejado, o el gobierno, mejor dicho, ha manejado gran cantidad de dinero y los resultados pues son casi nulos. Existe escasez, una de las inflaciones más altas de Latinoamérica y del mundo, la inseguridad agobia y no tenemos la posibilidad real de ser un país desarrollado en mediano plazo, motivado a la constante crisis, no solo económica, sino de valores. Así que finalmente, si llegare a darse el aumento, debería de ser la opinión de un venezolano que ama profundamente a su país, es de manera proporcional, no tan elevado, y que el Ejecutivo Nacional no maneje ni un centavo de esos recursos, se distribuyan a las gobernaciones, alcaldías, previa presentación de un proyecto que vaya en beneficio de la comunidad. Hasta la próxima.